Gracias amigos de Beacanal por estar en sintonía. Karina González de Rotman es mi nombre. Hoy es viernes 3 de julio del año 2015. Le doy la bienvenida a mi buen amigo Neri Barrios. Gracias Neri por estar aquí. Gracias Karinita, mi amor. Gracias don Luis Lara por estar acá. A servirle. Y gracias también Joviel Acevedo por estar aquí. Ahí estamos Karina. Los tres están haciendo una lucha titánica. Y yo escuchaba unas palabras ayer desde el Congreso de la República que decían, si quieren al verdadero pueblo en las calles, en breve lo van a tener a partir de mañana. Con eso quisiese yo iniciar el conversatorio de la mañana del día de hoy. ¿Qué quiere decir eso? En este momento, Karina, buenos días. Buenos días. En las 22 cabeceras departamentales, inclusive aquí en la capital, en este momento se están dando manifestaciones del magisterio organizado en nuestro sindicato y en la Asamblea Nacional del Magisterio, con la intención primero de dar a conocer nuestro total desacuerdo en cuanto a que quieran reformar una ley de servicio civil sin la participación de los trabajadores del Estado organizados. No sé de dónde se sacaron en esta crisis reformar la ley de servicio civil. No sabemos de dónde lo sacaron, pero sí sabemos qué es lo que quieren hacer. Uno es atentar contra la libertad de los sindicatos, de sindicalización que hay en el Estado, atentar en contra de los pactos colectivos, que son derechos mínimos e irrenunciables a través de los convenios 87 y 98 de la OIT. Y además de eso, ni siquiera nos han llamado a opinar, ni siquiera a preguntarnos si estamos de acuerdo o no. Invisibilizados. Totalmente. Entonces nosotros, como parte de la organización Pobres, Pueblo Pobre Organizado, vamos hacia la refundación del Estado. Ese es el nombre que incluso aquí dimos ese nombre en el primer programa. Esa gran organización conformada por CONIC, UAS, Esteja, Asamblea Nacional del Magisterio, Frente Nacional de Lucha, Sindicato de Salud, Alianza Campesina, Unión Nacional Campesina y otras organizaciones, decidimos también que ante la imposibilidad de participar en discusiones de esta naturaleza, de la refundación del Estado que ellos quieren hacer, sin la participación del verdadero pueblo, que estamos en la provincia, en las aldeas, en las comunidades, en los municipios y departamentos, a los que nos consideran de la tercera y cuarta categoría, hoy los medios de comunicación y redes sociales están tergiversando lo que yo hablé ayer en el Congreso de la República, diciendo que los que manifiestan, que yo dije que los que manifiestan son ciudadanos de tercera categoría. No dije eso. Esta es una lucha de clases que hay en este momento, donde la oligarquía y el CACIF con los medios de comunicación grandes conforman la primera categoría de clase, así se consideran ellos, a los políticos en una segunda categoría, a los que ellos pueden manipular e instrumentalizar en una tercera categoría, y a nosotros, este pueblo que estamos en este momento en esa lucha, con esa agenda histórica, nos consideran de cuarta y quinta categoría, y como los caitudos, como dijeron cuando íbamos a salir el 18. Aquí estamos nosotros tratando la manera de que se nos escuche. Como le digo, el día de hoy, viernes, en todos las cabeceras departamentales hay movilización del magisterio con la intención de ser escuchados, de que se respete la ley de servicio civil, nuestros pactos colectivos y nuestros sindicatos. Por otro lado, estamos exigiendo también que esos padres y madres de los niños y niñas que nosotros atendemos en las escuelas públicas, en los lugares más recónditos de nuestro país, que conforman esas organizaciones indígenas y campesinas, como la CONIC, como el Frente Nacional de Lucha, etcétera, que esos padres reciban lo que les corresponde, como lo es la Ley de Desarrollo Rural Integral, para, por lo menos si no terminar, paliar un poco toda esa situación bárbara que hay en el interior de la República, con la falta de tierra, con la falta de oportunidades, con la desnutrición aguda que tienen nuestros niños y niñas y con la pobreza extrema que tienen los padres y madres de familia de nuestros niños que atendemos en las escuelas públicas. Eso es lo que andamos haciendo y no les gusta. O sea que como que solamente hay un grupo a los cuales sí se les tiene que escuchar.
¿Cuántas veces les hemos pedido a ellos nosotros que se sienten con nosotros a discutir los temas de esas cinco leyes, de la nacionalización de la energía eléctrica? Uh-huh. Ahí están engavetados todas las iniciativas de ley. Uh-huh. Ya el desarrollo de nuestros pueblos indígenas y campesinos, ahí está. La ley de aguas. La ley de aguas, para que ya dejen de estar contaminando y usando el agua a la minería a cielo abierto, y los grandes terratenientes con sus monocultivos, como la caña, el hule, la palma africana, que tanto daño le está haciendo. Necesitamos una ley de aguas para que, fíjense que los ríos pasan en las haciendas de ellos, pero quienes protegen los recursos naturales son nuestros indígenas y campesinos que están en las montañas, para donde los mandaron después de que le quitaron las tierras laborables. Entonces, eso es lo que andamos haciendo. Y esto, insisto, no es un discurso populista, como nos están diciendo. Nos dicen que somos populistas, que somos anarquistas, y que lo que nosotros queremos es que con esa agenda histórica que estamos presentando de nuevas leyes para refundar el Estado, lo que nosotros estamos promoviendo es entrampar, estancar lo que ellos quieren hacer en el Congreso de la República. Y eso no es cierto, eso no es cierto. Se lo decimos así, de cara, de frente a frente, ¿ya? De cara al sol, como siempre lo hemos hecho, que nosotros vamos a luchar por eso, que necesitamos cinco leyes mínimas, uh-huh, para refundar este Estado, y de ahí que se hagan las reformas necesarias que pertinentes. Y el otro tema, ahora parecen que no a las elecciones generales. ¿Por qué no a las elecciones generales? Si nosotros sabemos perfectamente que este es un derecho constitucional, un derecho ciudadano, un derecho cívico, ciudadano, que está en la Constitución, y que el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral lo hemos pagado nosotros con los impuestos que pagamos, los que pagamos impuestos, uh-huh, ya no los evasores. Entonces, y son la mayoría de gente que quiere que ya no hayan elecciones. Nosotros decimos, las elecciones tienen que llevarse a cabo. Insistir, y en los mismos términos, ¿cuál es el temor de que quede Manuel, que quede Sandra, que quede Canela, o que quede? ¿Cuál es el temor? ¿Ya? ¿Será que las dos extremas no tienen posibilidades en estas elecciones, o no tienen los candidatos idóneos para poder hacerle frente a los que están como contrincantes a la presidencia? ¿Cuál es el tema aquí? ¿Ya? Ahora, querer también desaforar al Congreso de la República, que es lo único que nos está quedando. Aunque no querramos, y aunque no querramos entender, el Congreso de la República, los 158 diputados, bien o mal, fueron electos por los pueblos, en las provincias, en las comunidades, en las aldeas. Es la única representación que nos está quedando a partir de este golpe de Estado técnico que se dio. Y ahora van sobre ellos. Bueno, que investiguen, que hagan lo que tengan que hacer, pero que no vayan a desaforar el Congreso de la República, porque entonces, ¿hacia dónde nos vamos a abocar el pueblo de Guatemala? A las calles. A eso nos quieren llevar, a orillarnos a salir a las calles. Y ahorita estamos saliendo solamente las organizaciones. Pronto van a estar saliendo también los afiliados de los partidos políticos, que se van a salir dañados ante esta situación. Eso, ellos no han medido las consecuencias que esto puede pasar. No han medido que están provocando el rompimiento institucional y el rompimiento de la Constitución Política de la República. Ya nosotros, ¿quiénes son ellos? Los grupos encabezados por algunos medios de comunicación grandes, y por la oligarquía tradicional a través del CACIF, y algunos ONGs, ya, que dicen que representan, me dicen que en la Universidad de San Carlos están representadas 80 organizaciones. Yo les digo, no, ahí hay 80 personas, 80 ONGs, que eso es lo que representan, ya. Entonces, a nosotros no nos han escuchado. Nosotros vamos a empezar a salir, no estamos amenazando ni advirtiendo, solamente estamos diciendo que vamos a salir a que nos escuchen, porque tenemos el derecho, porque pagamos impuestos, porque somos trabajadoras y trabajadores, y aunque nos cataloguen como ciudadanos de tercera o cuarta categoría, somos ciudadanos guatemaltecos y parte del Estado de Guatemala. Ajá. Dijo algo muy importante, antes de darle la palabra al resto de compañeros. Me da un poco de tristeza ver que el CUC, en este momento, y lo digo porque considero a Daniel mi amigo, sé que está un poco molesto conmigo y distanciado, y de la misma forma estoy yo, porque no lo veo luchando por las verdaderas causas al CUC, por ejemplo, que ha sido también albergado aquí. En este momento, y la lucha de ellos, la marcha indígena campesina, si la recordamos al inicio de ese gobierno, fue por la Ley de Desarrollo Rural Integral. Sin embargo, en este momento los tienen entrampados. No sé qué les dieron a tomar, o qué les dieron a beber, o qué píldoras se tragaron. Lo cierto es que los abstrayeron de la verdadera lucha del pueblo, y los fueron a sentar a una mesa, que no sirve para nada, ¿verdad?
el rector y compañía limitada, que pudiésemos pensar que está entre los golpistas del país. Era un grupo de gente, como bien dijo Joviel, de señores que dirigen ONGs, que tal vez representan él, su secretaria y un asistente. Lo más que representan... Las vacas sagradas. Son tres, ¿verdad? Sí, las vacas sagradas. Y los monosarios. Pero lo que pasa es que no veo al CUC peleando, y este mensaje va directo al corazón del interior del país. Si nuestro tema 3 años con Daniel fue pelear aquí, en este canal, por la Ley de Desarrollo Rural Integral, porque él no está exigiendo ahorita esa ley. Si nuestra pelea, Daniel y CUC y Rosa y todos, fue pelear por la minería, en contra de la minería, cielo abierto y la contaminación, si nuestra pelea fue pelear por una buena ley de aguas, ¿por qué eso no está en la agenda? Yo no me explico. CONIC tiene la misma línea de la verdadera lucha. Aquí ¿sí está o no? Con nosotros. Aquí está con nosotros, sí. Luchando a la par de Pedro Esquín y su gente. Ahorita van a tener su asamblea el 14 de julio, y ellos efectivamente están con nosotros, porque es que para refundar el Estado iniciamos con la reforma agraria, el decreto 900, que fue por el que votaron a Arbenz. Ajá. Ahora no podemos hablar de la reforma agraria porque tiembla un montón, ¿ya? Y se les ponen los pelos de punta y la carne de gallina. Pues si no hay una reforma agraria, un decreto 900, hablemos de la Ley de Desarrollo Rural Integral, ¿ya? Hablemos de los juzgados agrarios, ¿ya? Uh-huh. De los tribunales que agrarios. Que existen aquí nomás a unos cuantos kilómetros, claro, en México. En México los puede ver ya, uno. Ya la ley de agua. Fiscalías, sí, juzgados. La ley de juventud, porque también hay el gran porcentaje de nosotros, los guatemaltecos y guatemaltecas son jóvenes, la mayoría somos jóvenes. Bueno, yo soy viejo, pero son jóvenes. Entonces hay que hacer la ley, ¿ya? De la juventud, la ley de aguas. Sí, no hay ley de juventud. Entonces es necesario refundar el Estado, pero realmente lo que están haciendo es diseñar el saco a la medida de los que siempre han manipulado al Estado de Guatemala. Y eso es lo que quieren, hacer un saco a la medida de ellos, de la oligarquía y de los grupos de poder económico de acá en el país. Pero entrarle a una refundación del Estado no se animan. Una refundación real. No se animan. Y por eso nosotros insistimos, leyes ellos, leyes nuestras. Ellos aprueban una, que nos aprueben una también a nosotros. ¿Ya? Pero que lo hagamos con los cuatro pueblos, pues con los mayas, garífuna, xinca y los mestizos. Pero ¿ya? Todos, ¿verdad? Todos los que tenemos que creen participar. Que solo ellos representan. Ellos pues se creen las vacas sagradas y piensan de que ellos pueden hacer y deshacer en nuestro país. Eso no es así. ¿Ya? Todos somos ciudadanos y todos somos ciudadanos de la misma categoría, aunque nos consideren de la peor categoría. Uh-huh. Don Luis, gracias por haber venido. Don Luis... ¿el sentimiento del Frente Nacional de Lucha cuál es en este momento? Pero primero, nosotros estamos muy preocupados de que un grupo minoritario en el país, que todos lo conocemos, son los grandes grupos de poder, son minoritarios porque tienen poca gente, pero tienen dinero. Y el otro grupo, encabezado por el embajador de los Estados Unidos, esté efectivamente generando toda una serie de acciones de carácter político y económico también en contra de nuestra democracia. Ese es uno de los por qué el Frente Nacional de Lucha definió con claridad, porque nosotros no somos servidores del gobierno de los Estados Unidos, mucho menos servidores de oligarcas que históricamente tienen a este país en el verdadero abandono, en un atraso, porque creo que la deuda social está ahí. La deuda social no comenzó ayer, ni comenzó con una coyuntura que en el final fue construida para destruir los pocos avances de la democracia en Guatemala. Exacto. Creo que una de las estrategias que se puedan estar montando es destruir todo lo que es democrático para venir e imponer un nuevo orden de cosas en donde prácticamente los más afectados van a ser precisamente otra vez los pobres. Entonces, con ese nivel de conciencia nosotros le entramos a este proceso y consideramos que hay que defender la Constitución Política de la República. Hay que defender nuestras organizaciones que nos han costado mucho y hay que defender los pactos.
Los pactos colectivos se dan en sociedades democráticas. Desde luego, esta sociedad, como es antidemocrática, posesionados estos principios antidemocráticos a través de algunos medios que se prestan para limitar o secuestrar la democracia en Guatemala, que es efectivamente lo que está pasando, y entonces quieren una democracia que les facilite a ellos, pero no una democracia que dé resultados colectivos, y la democracia que se limita a favorecer a los Estados Unidos y favorecer a los grupos de poder son democracias limitadas, democracias controladas, democracias secuestradas. Entonces nosotros queremos que esa democracia que les sirve a todos, les sirva también a las comunidades que son las más postergadas, donde no hay Estado, donde lo que hay es hambre, donde no hay educación, donde no hay salud, comunidades que las han olvidado por siempre. Yo creo que venir y exigir que salga la Ley de Desarrollo Rural es un compromiso de todos. Es un compromiso de la firma de los acuerdos de la paz pendiente. El otro elemento importante, la energía eléctrica. ¿Por qué nosotros estamos pagando la energía eléctrica como que viviéramos en Estados Unidos o en Europa? Eso solo se puede dar en esas componendas que se hicieron en algo que se llamó negocios, Tratado de Libre Comercio. Entonces vino el señor Arzú y favoreció a sus castas en Europa. Y entonces ahora todo el dinero de nosotros va para Europa. El dinero de los padres de familia que se les están muriendo los hijos de hambre, ese dinero es el que se está yendo para Europa. Por eso nosotros llamamos a la resistencia al no pago de la luz. Porque no puede ser que nosotros permitamos que nuestros niños no vayan a la escuela o no vayan y no tengan alimentos a raíz de darle dinero a las grandes transnacionales que son en el final quienes están explotando de manera descarada este país. Entonces creo que también hay que ver ese punto. Creo que también trasciende más allá de lo que aquí se está dando. Aquí realmente, como no hay intereses ahorita oligarcas e intereses norteamericanos sobre en el escenario político, entonces ahora están trasladando toda una estrategia para detener los procesos democráticos que se están dando, no solo en Guatemala, también aquí hay que ver cómo están viendo a El Salvador, cómo están viendo a Nicaragua, cómo están viendo a Honduras. Nosotros no estamos actuando a per se. Esto que lo sepan bien, esto está bien analizado. Nosotros consideramos que si ellos trasladan las elecciones, se ha violentado la Constitución y por ende se materializa el golpe de Estado. Y nosotros no lo vamos a permitir. Y también queremos aclarar por este medio, que es un medio que traslada a los pobres, que nosotros no estamos promoviendo a ningún partido político, sino que simplemente estamos pidiendo que se respete la Constitución y los plazos que ya están estipulados. ¿Por qué? Porque consideramos nosotros que romper ese orden es efectivamente volver a caer en las tácticas dilatorias cuando no les convienen a los grandes oligarcas, producto de saber qué acuerdos. Entonces nosotros lo que exigimos es que se respete el orden de cosas. No es que estemos nosotros aferrados a que tiene que ser así, porque nosotros no dictamos esa ley. Claro. Si la ley la dictaron ellos. Ellos la hicieron. Entonces ahora que respeten lo mismo, la misma porquería que hicieron, ahora que la respeten. La ley electoral y de partidos políticos es una ley de rango constitucional. Claro, al romper esa ley se rompe el orden constitucional. A eso nos estamos refiriendo. Entonces nosotros tenemos toda la razón de tener temores, porque a la hora de un golpe de Estado, los primeros que van a venir a asesinar es a los que hemos estado dando la cara. Eso. Pero tampoco nos ahueva. Vamos para adelante. Muy bien, muy bien. Neri, gracias por estar aquí. Estoy yo un poquito confundida. Vamos a ver por qué estoy confundida. Estoy confundida porque aquí conmigo, pues, Joviel representa al magisterio, a un sindicato mayoritario del magisterio. Don Luis Lara representa al sindicato mayoritario de salud, y además representa al Frente Nacional de Lucha, que tiene mucha representación en muchos municipios y departamentos a nivel nacional.
Pero la UASP aglutina un montón de trabajadores sindicalizados. Así es. Bueno, no solo... Yo no entiendo algo, perdón, Neri, aquí viene mi pregunta después de mi enunciado. Mi pregunta es, ¿y UNCITRAGUA? ¿Por qué parece ser que está jugando el juego de los que está a favor de romper el orden, si lo que nos ha costado la democracia, los acuerdos de la firma de la paz, fue sangre, llanto, despojo, migraciones, orfandad, viudez, dolor? O sea, yo sí todavía, cuando era una joven de 13 años, yo sí viví, imagínate hace cuántos años, tengo 46, yo sí tengo secuelas en mi mente que yo inclusive puedo ver las escenas con los ojos abiertos, y eso que yo era una niña bien, sí, que estaba en un colegio bien, pero que tengo mis recuerdos aquí, no los he olvidado. Imagínense ustedes que sí andaban luchando por una verdadera justicia y una verdadera democracia. ¿Qué pasó con la organización sindical? Porque, por ejemplo, tengo una convocatoria de UNCITRAGUA con el dolor de mi corazón. Yo a Julito Koch lo adoro y lo quiero muchísimo. Ya le traté de hablar y pareciese que está en otro canal y en otro patín. Bueno, literalmente pareciera que están haciendo el juego a otro canal, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué pasó? ¿En qué momento se perdió la conversación? ¿Se perdió la unidad? ¿Qué fue lo que sucedió? Mire, yo creo que no es que se haya perdido la unidad, sino que lo que ellos perdieron fue el camino correcto por la cual las diferentes organizaciones que usted ha mencionado, pues se fueron en ese camino incorrecto de defender la democracia. Lo trataron de hacer por protagonismo, lo trataron de hacer porque las vacas sagradas dijeron, los tomaron en cuenta y se sintieron muy felices y orgullosos, y a mí sí me escogieron y a vos no. Ellos no se dan cuenta que cuando el enemigo uno lo quiere acorralar, le da un dulce envenenado, uno se lo traga y es su víctima para siempre. Sí. Mire, aquí hay dos cosas fundamentales de las cuales usted ha dicho. Una es de que ellos están en un partido político, ¿verdad? Y dos es que ellos están confundidos por este mismo partido político que los está orillando a meterse a defender a la oligarquía. Usted sabe el negocio que hizo este partido político ahí en el Congreso con el tema de la energía eléctrica, las negociaciones que se hicieron para el tema de la minería a cielo abierto. Y corrió dinero ahí para la cuestión de estos dos diputados de este partido político para entregarles todo lo que han estado aprobando en el Congreso. ¿Estamos hablando de WINAC o de qué estamos hablando? ¿O de la URNG WINAC, que es casi lo mismo, son tres? Así es, de ellos mismos es al cual yo me estoy dirigiendo. Entonces estamos en ese sentido. Y que pues yo creo que ellos los han orillado, tal vez ellos no han entendido el panorama político del cual estamos viviendo. Nosotros hemos luchado por historia. El nacimiento de la UASP fue para defender, la paz en Guatemala. Nació la UASP en 1986, casi a finales de 1986, porque necesitábamos tener una paz y que el ejército y el CACIP y las organizaciones sociales y populares pudieran sentarse a negociar esa guerra fratricida que había en Guatemala. Hay tantos muertos, tantos huérfanos, tantas viudas, gentes que se habían ido a otros países por la misma situación de la cual estábamos atravesando nosotros. Entonces, creo que ese acorralamiento o esa inducción o ese lineazo que le están dando a ellos, esos que le están dando esa línea, pues están confundidos totalmente, ¿verdad? No estuvieron en el proceso de los acuerdos de paz, los desconocen y por eso están metidos en esto. Pero nosotros sí creemos que la Constitución y la constitucionalidad se debe de defender.
y ese es a capa y espada, no es de ahorita, sino que es desde que nace nuestra organización y empieza esa incipiente democracia. Mire cómo estamos nosotros tan jodidos de que nuestra democracia no ha sido la democracia verdadera para un pueblo pobre. Por eso nuestras siglas ahora en este movimiento que estamos refundando nosotros las organizaciones es Pueblo Pobre Organizado. Vamos por la refundación del Estado, que no, nunca hemos tenido. Se firmaron los acuerdos de paz, pero ahí se quedaron en letra muerta, va, en papel en blanco, en papel en bond, y que no hemos tenido ningún beneficio. La población, la mayoría de la población, no ha tenido ningún beneficio. Se firma la paz, viene el gobierno de Arzú, vende todo, va, del Estado. Vende Guatel, vende la energía eléctrica. Miren los golpes que está llamando la mayoría de la población con esos cobros exagerados que están haciendo en las aldeas, en los caseríos, en los municipios, en los departamentos. Unos cobros excesivos que ya nadie lo puede pagar. Entonces, eso es lo que nosotros estamos en contra de esta gente. El tema de la minería cielo abierto, imagínense. El efecto que está haciendo esos grandes agujeros que le están haciendo a los cerros, que eso está repercutiendo en las poblaciones. Mire San Marcos, porque ha tenido 3 terremotos. Sí, porque eso no es casualidad. Han abierto esos grandes hoyos. Esos grandes hoyos. ¿Y por qué San Marcos ha sido el de los terremotos? Sí. Porque es donde más ha afectado el tema de la minería a cielo abierto. Sí. ¿Y en qué le ayuda a Guatemala? Mire, el pueblo de Guatemala y el gobierno ha estado invirtiendo en esos 3 terremotos en San Marcos millones de quetzales, ¿verdad? Cuando que estos señores de la minería cielo abierto, ellos han sido los mayores beneficiados. Pagar el 5%. Voluntario. De regalías. En regalías y quedándose, llevándose ellos el 95%. Sí, es ofensivo. De es solo esto. Para un pueblo tonto. Imagínense. Es solo para un pueblo tonto. Entonces, eso sí es doloroso. Uh-huh. Y que yo esté defendiendo esto, eso es una cosa que sí llora sangre. Y aquel que está metido en este movimiento de los días sábados es alguien que está a favor de la oligarquía, a favor de los golpistas, a favor de esa gente que no quiere a Guatemala. Mire, esto pues es... ahí es donde yo me confundo. ¿Qué parte de esto que hemos estado hablando, que ha sido el discurso de Beacanal 10 años, qué parte es la que ahora nuestros amigos y nuestros hermanos los tienen confundidos y no están en la línea correcta, ¿verdad? Como ahora todo es línea, no están en la línea correcta de las verdaderas luchas del pueblo? Espire, yo creo que hay que ver el nivel de responsabilidad presente y futura de cada decisión histórica que toman las organizaciones. Creo que las organizaciones de historia las va a juzgar. Nosotros consideramos que el problema que tiene el país ha sido un país confrontado, un país disperso, un país que nos han querido mantener golpeando los unos con otros, y entonces en estas coyunturas se aprovechan de todos esos fenómenos para efectivamente el efecto maquiavélico. ¿Qué tiene que ver Naciones Unidas en todo este juego? Bueno, yo creo que más que Naciones Unidas, uno de los actores fundamentales para que se diera toda esta coyuntura creada por intereses ajenos a los pueblos fue la Embajada de los Estados Unidos. Entonces yo creo que, desde luego, eso tiene un poco confundido el escenario social, pero conforme esto va creciendo, se va tomando conciencia, porque el hecho de haber aparecido esta convergencia de pobres, en donde están las organizaciones sociales, con mucho respeto y sin ser realmente prepotente, con mucha representatividad histórica, de lucha de hace más de 30 años, eso ha generado en el escenario realmente verdaderas molestias de haber llegado al extremo, que el día de ayer fue casi linchado el compañero Joviel Acevedo por
por esos grupos disfrazados de medios de comunicación. Yo creo que no quiere que el pueblo se una. Nosotros, a las otras organizaciones, pues respetamos sus decisiones, pero no las compartimos. Pero van a llegar, porque en el final es cuestión de tiempo. Se tienen que arrepentir, se tienen que dar cuenta. Yo creo, miren, perdón que interrumpa, don Luis, a ver, yo quiero ver. Si uno quiere comprar a un líder, ¿qué es lo primero que se hace? Se acerca. Se le dice que es muy inteligente, que es muy lindo y que es lo mejor que parió esta tierra. Pero en segundo lugar me lo comienzo a llevar de viaje. ¿O estoy mintiendo? De busco viajes. Buscamos excusas para pagarle sus viajes. Y lo llevamos a conocer la potencia, que es bella, va mucha, es linda, ¿para qué vamos a decir que no? Y los llevan a conocer del otro lado del charco. Y todos esos fenómenos se estuvieron dando el año pasado. Por ética me voy a reservar el nombre de las organizaciones sociales que yo con mis ojos pude ver que el trabajo se comenzó a hacer a priori. Los comenzaron a llevar a visitar Ginebra, los comenzaron a llevar a visitar diferentes lugares y convenciones y no sé qué y no sé cuánto y el Papa y el Vaticano. Y esto no quiere decir que estoy involucrando a la Iglesia Católica, que está muy ausente en la realidad del país el día de hoy, al igual que está ausente la iglesia evangélica, porque que saben, es la mayoritaria. Saben lo que está pasando. La iglesia evangélica, y yo pertenezco a esa rama, de verdad es el brazo derecho de la ultraderecha en la potencia, y aquí, ¿verdad? Es lamentable su papel asqueroso que juega. Pero creo yo que comienzan a socavar a las organizaciones, don Luis, y se hace a través de me acerco y sos brillante y mira, te invito a mi casa, mi casa quiere ser la representación de la institución que yo represento, y luego, ¿sabes qué? Me fascina que como sos tan listo, te voy a mandar de viaje para que des una charla de lo que en tu rancho se vive. ¿Ahí cooptan a las organizaciones o no? Sí, mire, nosotros también hemos salido, nosotros hemos viajado. Yo estaba en Ginebra también representando a la clase de trabajadores, y como lo han representado otras personas, otros sindicalistas en otros años. Pero eso no tiene nada que ver con las decisiones que toma la organización. Nuestras organizaciones son organizaciones... Pero pareciese ser que ese fue el trabajo que hicieron durante el año pasado. Nosotros sí, nosotros fíjese que desde noviembre empezamos a oler. Exacto. Es que a oler lo que estaba pasando sobre esta crisis, cómo la empezaron a fraguar, cómo la empezaron a crear y empezaron a manipular... El tema de las comisiones de postulación y a criminalizar a los magistrados electos. Entonces ahora también a criminalizar el movimiento social y el movimiento sindical. Entonces, aquí pareciera ser como que cuando, como que uno se tiene que unir a ellos, a sus, porque hay que temerles. ¿Ya? ¿Esto será hoy? Perdón, Joviel, ¿esta será eso hoy? Eso es aquí en Guatemala. Ok, están frente al Congreso de la República. Así es el magisterio, a través de esta Asamblea Nacional del Magisterio y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Educación de Guatemala, exigiendo la agenda. Le estoy diciendo que hoy en los 22 departamentos, en los 22 departamentos están las movilizaciones. ¿Ya? Entonces nosotros estamos presentando esta agenda. ¿Ya? Los padres de familia, las madres de familias de nuestros niños y niñas, que son los más pobres, ¿ya? Los que están olvidados, se van a dar cuenta del renacimiento de nuestro movimiento sindical, ¿ya? Más humano, menos cuestiones puramente sectoriales, menos cuestiones burocráticas y de que solamente de lo economicista, que queremos ir mucho más allá y despertar en esos padres y madres de familia conciencia. La conciencia y la necesidad de organizarse, organizarse y participar. Eso es lo que estamos haciendo. Y una de las situaciones es darle, por ejemplo, la ley de desarrollo rural integral a estos padres y madres de familia. Se van a dar cuenta que solamente a través de la organización vamos a ser escuchados y respetados, no individualmente. Y el otro, la otra cosa que les estamos hablando de las organizaciones es de que parece ser que la organización que quiere, que no quiere aparecer en los medios de comunicación señalada, tiene que obedecer a los mandatos de ellos. Y nosotros no somos instrumento de ninguno.
de ellos. Yo creo que quede bien clara esa situación. Nuestra organización es una organización que tiene sus estatutos basados en el Código de Trabajo y el Convenio 87 y 98. Y lo dije ayer en el Congreso, a quienes no les guste que hayan sindicatos y pactos colectivos, están viviendo en un país que no les corresponde. Que migren. Que migren, que se vayan para otro lado. Pero si quieren que no hayan sindicatos y pactos colectivos, entonces que formen un partido político tan fuerte que lleve a más de los 100 diputados al Congreso de la República, una aplanadora en el Congreso, para despedir a la OIT de acá de Guatemala, acabar con los convenios internacionales que el Estado de Guatemala ha firmado y ratificado ante la comunidad internacional, y ahí se acabó todo, y entonces nosotros los sindicalistas tenemos que agarrar nuestras maletas e irnos. Esto es a eso nos están orillando. Entonces, el que no quiera sindicatos, el que no quiera pactos colectivos, no conoce entonces cuál es la legislación guatemalteca. ¿Y por qué están pidiendo entonces que se reforme la legislación guatemalteca si no la conocen? ¿Por qué el ataque? ¿Quieren que nosotros nos pongamos de rodillas y le besemos la mano al amo, a la oligarquía, al cacif, diciendo, no, mire, pues nosotros no vamos a decir nada, pero que ahí estén nuestros pactos colectivos y esté el movimiento sindical? El movimiento sindical y los pactos colectivos van a tener que aprender a trabajar juntos con los empresarios, con los gerentes, con los gobiernos, con toda la gente, porque esto es un derecho. Ellos también tienen sindicatos. En el Código de Trabajo establece, sindicatos es para las organizaciones de trabajadores. Los sindicatos de los empresarios se llaman cámaras empresariales. Así lo dice el Código de Trabajo. Y a mí que no me venga, por ejemplo, o sea, Jorge Briz es secretario general del sindicato de los empresarios que se llama CACIF. Así lo establece el Código de Trabajo. Y nosotros nos estamos metiendo con el CACIF. ¿Nosotros le pedimos la renuncia a Jorge Briz o a su sindicato? Nunca, porque no es ese nuestro trabajo. Nuestro trabajo es defender, primeramente, los derechos mínimos y renunciables de la clase trabajadora afiliada a nuestro sindicato, y que efectivamente cuando se logra eso, incluso los que no son afiliados y afiliadas salen beneficiados. Y eso no nos duele, porque es parte de nuestro trabajo y nuestra forma de pensar. Pero entonces, nosotros no nos vamos a arrodillar, que quede bien claro, le vamos a besar la mano al amo, porque no somos sus mozos colonos. Y esta finca, que para ellos es de ellos, esta finca es de todas y todos. Y lo último que queda del Estado, que son los recursos naturales, ya los vamos a defender. Y vamos a seguir exigiendo la nacionalización de la energía eléctrica, vamos a seguir exigiendo la ley de desarrollo rural integral, vamos a seguir exigiendo la ley de aguas, vamos a seguir exigiendo las reformas a esa ley de minería. Pero antes de reformar la ley de minería, tienen que dejar sin efecto todo ese montón de empresas, porque no puede reformarse la ley de minerías trabajando las empresas siguiendo explotando. Que siga la contaminación. No, tenemos que reformar, y que mínimamente el Estado de Guatemala tiene que tener el 51% de las ganancias y el 49% se la tienen que llevar las empresas, si quieren. Y dicen, es que se van a ir. No se van. Si no se hubieran ido ahí en el sur. Con Correa no se fueron, ¿verdad? Ni con Evo Morales. Es mentira eso. Es tan buen negocio que se quedan. Claro, entonces, no, eso es lo que queremos. Nosotros no queremos cosas estratosféricas o cosas fuera de lo normal. Queremos lo que está dentro de la ley, ¿ya? Y así nos sigan atacando en las redes sociales, así nos sigan amenazando. Ayer en las redes sociales amenazándome hasta de muerte, ¿ya? Porque dicen que, porque los medios para confrontar, a la gente contra nuestro sindicato y contra mi persona, dijeron que yo dije de que las personas que salen a manifestar los días sábados son de tercera categoría. O sea, tratando de tergiversar la información. Tergiversar la información para estos medios también es corrupción, porque están tratando de confrontar al mismo pueblo. Entonces, nosotros sabemos perfectamente de que las organizaciones en un momento determinado se van a dar cuenta. La historia va a juzgar todo. Aunque sea tarde, las organizaciones se van a dar cuenta de que no era correcto lo que se está haciendo. Ya la historia nos va a dar la razón, ya la historia algunas cerquita ya nos ha dado la razón de muchas cosas. ¿Ya? Insistir, ya nosotros respetamos a todas las organizaciones, pero también queremos que nos respete. Respetamos a los medios de comunicación y a los periodistas. Ayer fui casi vapuleado en el Congreso porque no quise dar declaraciones. Y ahora las víctimas son ellos. Pero si yo vengo y golpeo a un periodista, me voy preso inmediatamente. ¿Ya?
pero ellos sí me pudieron meter los trípodes de las cámaras, me lo metían para que me botarme. Me pegaron en la cabeza, me jalaron. ¿De qué medio de comunicación? Ah, fue ahí, estaba Guatevisión, ahí estaba Canal Antiguo, ahí estaba Emisoras Unidas, ahí estaban varios. Habían bastante. Y me atraparon, o sea, una encerrona que me hicieron en la salida de la Casa del Pueblo. Eso no se vale, porque si ellos quieren respeto, que respete. ¿Ya? Yo soy un ciudadano común, ¿sí?, y corriente, igual que ellos. Con los, ¿ya?, mismos derechos. Con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y si el compañero Luis era el encargado de dar declaraciones ayer, querían que yo diera declaraciones. Yo no podía dar declaraciones porque nuestra organización, aunque ellos no lo crean, ¿ya?, es una organización donde se toman las decisiones por mayoría. Somos incluso colegiados porque tomamos la mayoría, se respeta, aunque hayan unos dos o tres que no estén de acuerdo, pero la mayoría se respeta. Entonces yo no puedo estar confrontándome con la prensa porque ellos me provoquen. Ellos querían que ayer yo les golpeara, yo no los voy a golpear, pero nadie dice de la forma en que me trataron ayer. Incluso me salí del Congreso y me siguieron por toda la calle, más de una cuadra enfrente del Congreso de la República. Eso no se vale, Karina, porque eso es también ilegal, pues. ¿Ya? Y no me estoy quejando, pero tampoco les tengo miedo, porque soy persona y tengo también sentimientos. ¿Ya? Quiero terminar con un tema. Pero tal vez es parte de un espacio de desestabilización y de generar miedo para que la gente no se organice, para que la gente tenga un criterio distinto. Yo creo que estos vetos, como los que se utilizaron el día de ayer, son vetos arcaicos, de mentalidades antidemocráticas, absurdas, que en el final no nos han llevado a nada. Porque este método violento, además de considerarse un poder sobre otro ciudadano, creo que nos ha dejado malas experiencias, primero en el país. Parte del retroceso que tiene Guatemala, si miramos a Centroamérica, es eso, de que aquí nadie se le puede poner en contra a los oligarcas, ni mucho menos al gobierno de los Estados Unidos, no a su pueblo, que son cosas distintas, ¿no? Exacto. Entonces nosotros consideramos que ese mensaje que se trasladó ayer fue un mensaje demasiado barato, porque efectivamente el colectivo había decidido que diera las declaraciones, entonces ¿por qué querían por fuerza que el compañero diera las declaraciones si había una delegación ya? Entonces después, desde luego, llegaron a entrevistarme, pero primero generaron caos, todo la agresión, un momento de desestabilización. Creo que nosotros eso no nos asusta, pues, porque estamos acostumbrados también a la confrontación, porque no venimos tampoco de... Sí, no somos angelitos. No somos angelitos, nosotros venimos de las luchas sociales, y eso a nosotros no nos asusta. Además, como nosotros no tenemos que perder, primero porque no estamos postulados para ninguna candidatura, segundo, no tenemos nada más que esta ropa que andamos cargando. Entonces, ¿qué temor vamos a tener? Lo único es que nos mate. Esa decisión la tomamos hace más de 20 años cuando nos metimos a estas luchas. Entonces, creo yo que ya cuando se habla con gente que tiene convicción, que tiene claridad en la lucha, que sabe exactamente que jugar para beneficiar al colectivo, ese es nuestro gran propósito. Señores, ¿quieren refundar el Estado? Refundémoslo. Pero lo haga refundar desde la visión de los pobres, no desde una visión oligarca que ha hecho tantas cosas. Y ya lo ha hecho varias veces. Y no les ha salido y se aburren y después quieren fracasos, cambiar. Han sido solo fracasos. Entonces, ahora que el pueblo juzgue en qué se ha beneficiado a partir, puede ser más para atrás, pero el 54 para acá, que fue cuando se consolidó toda una derecha oligarca corrupta, que estableció mecanismos para que estos se hicieran millonarios sin trabajar, porque ellos jamás han pagado impuestos, porque ellos crearon las leyes, por eso decía yo, ahora ¿por qué no las quieren cumplir las de ellos mismos? Nosotros nunca creamos leyes, todas las leyes las han creado ellos, entonces ahora que cumplan con sus mismas leyes, ni siquiera eso, porque no hay dignidad, se ha perdido la dignidad. Se han perdido los principios,
ahora solo está del que tiene más poder sobre el otro para destruirlo. Pues desde luego nuestro pueblo no tiene recursos económicos, pero sí tiene dignidad. Nosotros estamos montando ya la primera campaña nacional de organización, en donde estamos constituidos en todo el país para trabajar por esto. Ya arranca la campaña el día de... Hoy empieza y se consolida en el campo a partir de la otra semana. Y vamos, porque el guatemalteco tiene que triunfar. En esta campaña de organización vamos a demostrarles qué es organización popular. Y entonces, si nos están buscando, nos van a encontrar, porque nosotros no andamos detrás de nadie. Creemos nosotros que la verdadera expresión popular todavía no ha aparecido. Ahorita solo hemos aparecido algunos dirigentes que tenemos de alguna forma una representación dada por medio de la ley, pero van a venir, van a estar los que nunca han estado. Exactamente, van a venir con nosotros. Entonces va a ser el día del inmenso encuentro, donde se va a definir realmente si el pueblo manda o no manda. Además, esas mismas leyes que os quedan dicen que el poder radica en el pueblo. Tiene que respetar a nuestro pueblo. Así es. ¿Cómo terminamos, Neri? Mire, nosotros creemos que hacerle un llamado a la mayoría de la población, con toda la implementación de las luchas reivindicativas que empezamos a hacer a partir del 18 de junio y que continuaron el 25 y el 26 de junio. Y hoy también tenemos esa continuidad y a lo que se va a generar la próxima semana. Y le pedimos a la mayoría de la población, al pueblo, que estar atento, estar atento y aglutinarse a este movimiento, porque aquí la defensa es para que el pueblo pobre pueda tener algo, ¿va? La ley de desarrollo rural es para eso. La nacionalización de la energía eléctrica es para eso. La ley de los pueblos indígenas y tribales es también parte de nuestra lucha. La ley de aguas también es parte de la mayoría de la población guatemalteca. Y ¿cómo se llama? La ley de minería a cielo abierto. Que se vayan estos corruptos ya fuera de Guatemala. Y si hay gente oligárquica aquí en Guatemala que está en ese proceso, también que se vayan de Guatemala, que vayan a trabajar otras minerías a otros países, pero menos que sigan explotando. Que vayan a Europa a ver si los reciben. Entonces, eso es. Entonces, el llamado es para que nos sumemos a esta lucha reivindicativa por la refundación del Estado, por la verdadera refundación, no por esas que han manipulado. No es refundación. La que el CACIF está manipulando conjuntamente con el rector de la universidad, Carlos Alvarado, y otras ONGs que han estado articulando ese movimiento y que había mucha gente engañada participando, pero creemos que ya ellos ya se replegaron, ya dieron el paso hacia atrás y están ya participando activamente con nosotros. ¿Entendieron el mensaje? Después de la movilización que hicimos el día 18 de junio, y que ahora la población ya entendió y va a seguir entendiendo cuál es el verdadero objetivo de esta organización Pobres, que es por la refundación del Estado. Es la lucha y vamos a seguir. Esperamos todos los acontecimientos que puedan haber. Creemos que nos han amenazado, que nos van a matar, que nos van a meter a la cárcel, que van a hacer lo que quieran hacer. Pero estamos ahí, estamos abiertos a lo que venga, ¿va? Por defender la soberanía, la nacionalización de las instituciones del Estado que las vendieron esos corruptos en el gobierno de Arzú y en el gobierno de Berché, que lo terminaron de consolidar, que ellos sí no los atacaron, ellos no fueron corruptos, ¿no? Pero vendieron todas las entidades del Estado. De ahí sacaban el dinero en camiones del aeropuerto, pero nada pasó. Nunca. Pero nada, imagínense. Muertes extrajudiciales y nada pasó. Exacto. En cambio, con el gobierno de Vinicio Cerezo, sí fue un gobierno, ¿cómo se llama? Corrupto, y había que sacar el golpe de Estado. Nosotros defendimos a ese gobierno y defendimos la institucionalidad. Defendimos al gobierno también de Álvaro Colón por la misma institucionalidad. Y ahora estamos también defendiendo la institucionalidad y la constitucionalidad del Estado. Ahora nos
señalan con que somos del Partido Patriota. Los que fueron del Partido Patriota son los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación, quienes dieron el financiamiento y apoyaron a este partido. Entonces, nosotros no votamos por ellos. Fueron ellos los que indujeron a la población a votar por ellos. Nosotros votamos por nuestro pueblo y vamos a seguir votando por nuestro pueblo y luchando por nuestro pueblo. Muy bien, perfecto. Gracias a los tres. Yo debo de concluir esta primera parte agradeciéndoles a ustedes su presencia. Sé que como líderes a nivel nacional están muy ocupados, pero de verdad tomo muy en cuenta y de verdad le doy valor a su presencia el día de hoy acá. Aquí son bien recibidas las verdaderas intenciones para que el pueblo más vulnerable cambie. Esté pendiente la otra semana, ¿vio? La otra semana, sí. Muy bien. Debo de terminar este programa haciendo un llamado a la reflexión a las organizaciones sociales que también acogidas han sido aquí. Están perdidos amigos y hermanos. La verdadera lucha de los campesinos no es la ley electoral y de partidos políticos. Por favor, ¿en la cabeza de quién? La verdadera lucha del campesino y del indígena, ¿qué tiene que ver con servicio civil? ¿Qué tiene que ver con suspender las elecciones? La verdadera lucha del indígena y del campesino, señores, es que ustedes tengan tierra, que ustedes sean tratados como gente, que ustedes tengan educación, que ustedes tengan salud, que los niños tengan su refacción en la mañana. Su verdadera lucha es que les llegue agua, no solo mis fotos, por favor, Mirna, tomadas por mí, por mi cámara, del ingenio que desvía el río Los Esclavos, por allá, por donde andaba yo, Mirnita, viendo las tres maritas, Chiquimulía. Miren, señores, la verdadera lucha es que no estén los monocultivos alrededor de su mini casa, si a eso se le llama casa, y que yo llegue o que cualquiera llegue y pregunte, ¿y por qué no tenés agua? Porque no hay. Bueno, pero si acabo de ver todo el agua, hasta los caballos de los caporales bañándose en el agua que desvían de los ríos Los Esclavos, ¿y cómo es que en tu casa no hay agua? No, aquí no hay agua. La verdadera lucha es porque esos pesticidas y demás que utilizan los agroexportadores y agroindustriales no hagan que nuestros niños nazcan tuncos de las manos, que todos estén enfermos del hígado y los riñones, señores, porque la verdadera causa, porque en la costa sur se han incrementado los índices de gente mala de los riñones y después necesitan diálisis, es por todo lo que echan en el ambiente para matar a los bichos que tienen encima sus monocultivos y todo lo que echan encima para que esto crezca rápido y las hormonas. La verdadera lucha, mi amigo Daniel Pascual, es la que siempre has tenido, no es donde te enfrascaron. A mi amigo lo queremos de regreso y lo necesitamos. Mire, y para terminar, Karina, dice que cómo es de ridículo que nos digan a los campesinos y a los indígenas, al pueblo pobre, hay que enseñarle a pescar. En cualquiera de los sentidos, pero en el sentido de pescar, ¿dónde van a pescar? Si ya los ríos están contaminados o ya los desviaron. Que no nos hablen con pajas, que no nos quieran engañar. Fotos, Mirna. ¿Ya? Que no nos quieran engañar. ¿Ya? Y eso, con eso salen siempre. ¿Ya? Esa hay es que la cantaleta. Hay que enseñarles a pescar, ya, porque si no se malacostumbra. qué fácil decir eso. ¿Ya? Pero desconocen, o aunque conozcan, le hacen el lado a los grandes empresarios, devastando los ríos, los lagos y lo último que queda de nuestros recursos naturales. Gracias, Karina. Muy bien, a ustedes nuevamente les agradezco. A las organizaciones sociales cooptadas, regresemos a nuestra visión y misión y motivo. No es estar sentado con la oligarquía, para los cuales ustedes no valen 5 centavos y son sus mayores enemigos, sí, ni con las vacas sagradas, claro, que saben tanto en su cabeza que no hacen nada por el más pobre. Y hablo del rector de la Universidad de San Carlos y hablo de un montón de vacas sagradas y eruditos que un dedo no mueven por el más pobre y el más vulnerable. Ni el coraje, ni la valentía, ni las hormonas tienen para hablar de los verdaderos problemas del país y para enfrentarse a los verdaderos opresores y a los verdaderos causantes que este país siga comiendo un poco de lo que pica la gallina. Así que bendiciones y regreso enseguida. No se vayan. Muchas gracias. Tranquila, Karina.